porque aquí haremos todo lo posible para que se abrace esta profesión, que sin duda es una de las más bellas del mundo. ¿Tú qué vas a estudiar? Licenciatura en educación infantil. ¿Y por qué te llama la atención esa licenciatura? Fue algo que desde pequeña como que me llamó la atención, o sea, ya la tenía visionada desde mucho tiempo atrás. Elegí la pedagógica porque me parece como el lugar más idóneo para aprender, pues, las técnicas en cómo uno le puede enseñar algo a una persona así. Pues nuevos espacios educativos donde uno puede aprender con los profes, con nuevos compañeros y pues también continuar con los procesos de formación también en investigación. Yo elegí la pedagógica ya que muchas veces soy educador popular y pues quiero potenciar mis conocimientos. Yo voy a estudiar pregrado en pedagogía. ¿Qué te llama la atención? Pues la verdad, yo siempre he querido ser profesora y siento que ese es como el punto de partida para aprender a enseñar. La universidad tiene muchos privilegios y me parece espectacular estar en una universidad que piense tanto en los estudiantes. La universidad ofrece escenarios de práctica integral en diferentes regiones del país. También hay otras modalidades de investigación que fortalecen el ejercicio del estudiante. Una cosa muy importante en la universidad, tenemos también alumnos sordos, los vieron allá siguiendo el himno, tenemos alumnos ciegos, tenemos alumnos que representan enteramente a nuestro país. Y a ver ustedes, ¿qué piensan estudiar? Muy buenos días, yo voy a estudiar lenguas extranjeras. Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuchillo y estoy aquí para estudiar licenciatura en educación especial. Por mi parte, yo también he tenido un vínculo muy fuerte con la universidad, ya que mis papás son egresados de esta institución y pues desde siempre me ha interesado mucho el tema del arte y poder enseñarlo y transmitir los conocimientos me parece algo muy importante. Es que allá en mi universidad hay convenios de las dos universidades y entonces nosotros, yo he recibido bastantes colombianos y ellos me han dicho cómo que funcionaban las carreras de aquí y me encantó. Buenos días, yo voy a estudiar licenciatura de química. Químico, qué bueno, licenciatura, ¿y por qué? Porque en mi secundaria tuve un profesor que me inspiró a eso y me guió en ese sentido. El maestro juega un papel muy importante en la guía para las siguientes generaciones y para la formación política como país. Considero que la universidad pública nos permite también conocer otro tipo de contextos. Recibe también no solo a personas que son de bajos recursos, sino que también recibe a todas las personas que quieran acceder a la universidad pública. Y bueno, todos son bienvenidos independientemente del estrato que tengan. Digamos que en nuestro país muchas veces la educación es un privilegio y el hecho de tener pues la universidad pública y que la universidad tenga tantos privilegios, pues realmente nos ayuda muchísimo a formar un país mejor. La universidad pública, en mi perspectiva, claro, es así algo súper importante, visto que puede abrir como puertas para las personas que no pueden como pagar. Porque vivimos en un sistema que cada vez mercantiliza más la vida y en eso la educación. Entonces la educación se vuelve un objeto de consumo y al volverse un objeto de consumo deja por fuera a diversos grupos, personas, pueblos que no tienen las capacidades económicas de hacerlo, pero que están en su derecho fundamental a la educación. Pues la universidad pública para el país yo siento que es un recurso muy importante para que todos puedan tener acceso a una educación y una educación de calidad, que es como la que ofrece esta universidad y otras del país. Entonces creo que eso es lo importante de la pública, aprender a reconocer la diversidad que hay en el país. La manera de generar un cambio siempre va a ser educarse, educarnos. Me encuentro muy feliz y emocionado por volver a la casa de la pedagógica. Bienvenidos entonces, bienvenidas a la Universidad Pedagógica Nacional. Asuman el reto de hacer valer
ese privilegio y vivan en la universidad ese tiempo feliz en el que van a estar.